investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hopkins en Estados Unidos, la liberación de cortisol, conocida como la hormona del estrés, puede aumentar el apetito y la ingesta de alimentos ricos en grasas y azúcares. Esto podría explicar por qué cuando estamos estresados o ansiosos, sentimos necesidad de consumir postres, chocolates o papas fritas. No significa que esos alimentos sean del todo malos, pero es importante gestionar la parte emocional para mantener una buena salud. Hoy abordaremos este tema con la ayuda del psicólogo Rodrigo Monestel y la nutricionista Alejandra Irola, quienes nos brindarán recomendaciones para regular la ansiedad. Recuerde que también usted puede participar por medio de esta entrevista con la página de Facebook de Buen Día o enviándonos un video o un audio al WhatsApp 6087-7777. Ale, ¿cómo está? Hola, buen día. Gracias. Y Rodri, qué gusto tenerlo nuevamente. Por acá, bienvenidos a los dos. Gracias. Rodri, ¿qué pasa en nuestro organismo cuando nos sentimos ansiosos o estresados? Mira, Nancy, el estado de ansiedad es como un mecanismo de defensa ante algo que yo estoy valorando como amenazante. Uh-huh. Claro, hago una bola de nieve, ¿verdad? Y nuestro organismo empieza a hablar, lo hablábamos ahora con la doc, uh-huh. empieza a hablar en algunos síntomas, algunos son visibles, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, alopecia, se nos puede caer el pelo, uh-huh. ¿verdad? En algunas secciones de nuestro cuero cabelludo, y también sudoración en las manos, a lo mejor tengo insomnio, son algunos de los síntomas, baja el apetito, estoy más irritable, son síntomas a los que tenemos que ponerle atención porque podrían estar dando un aviso de que estoy cercano a tener un rasgo compatible con ansiedad, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta. Ale, conforme a su experiencia, es mucha la cantidad de personas que la visitan por comer por ansiedad o por estrés. Sí, realmente es una consulta diaria y lo importante aquí es que no es en una edad, sino que es en todas las edades. De niños llega la mamá diciendo, este niño no para de comer, ya le di todo el almuerzo y sigue picando, quiere dulce, después que quiere cosas de la pulpería o que quiere golosinas, y así se va con todos los grupos etarios, adolescentes, adultos mayores que comen también mucho por ansiedad, muy frecuente. Vale, chicos que se corren la cutícula, que se comen las uñas, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Mucho pasó después. En mi consultorio lo vi después de pandemia, uh-huh. el tema del aislamiento, eso empezó a provocar en los chicos este tipo de síntomas también. Exactamente, pero es diario. Rodri, ¿cómo o cuáles pueden ser las causas que llevan a estas personas a comer más? Ve, muchísimas veces yo he dicho que exceso de pasado nos da depresión, exceso de futuro ansiedad. Ajá. Entonces, cuando estamos muy pendientes de algo que ni siquiera ha pasado, yo voy a empezar a tener este tipo de síntomas. Cuando yo estoy muy pendiente, cuando a lo mejor he venido como haciéndome como el, ¿verdad? Me he venido haciendo como el que no es conmigo, ¿verdad? Uh-huh. Con algún tema que para mí provoca presión, una deuda financiera, un uh-huh. problema con algún familiar, un tema laboral, un cambio de trabajo, el fallecimiento de alguien, son disparadores de ansiedad. Tenemos que tener algo en cuenta. Yo la circunstancia no la voy a controlar. Uh-huh. Y ahí suelto. No, controlo la emoción que me está generando esa circunstancia. Muchas veces queremos cambiar esa circunstancia, pero eso no lo puedo hacer. Uh-huh. Entonces viene el síntoma, viene el tema que provoca, digamos, que ya yo pierda funcionalidad en el día a día. Pero ¿cómo la persona se da cuenta, Rodri? De repente lo estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta que algo está pasando. Dormimos mal, baja el apetito, cosas que antes a mí me gustaba hacer, dejé de hacerlas porque también entro un poquito en rasgo depresivo. Hay situaciones, lo decía ahora, la sudoración, las alopecias, y tiene que llamarme la atención esto. O sea, si tengo tiempo durmiendo mal, ¿qué está pasando? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué está pasando? Y por eso es que fusionar este tema con la parte de la alimentación y con el tema de hacer hábitos que son saludables para nosotros es importantísimo para poder abordar esto de la mejor manera. Ale, ¿influye la ansiedad en nuestras decisiones alimenticias? Totalmente. Cuando estamos ansiosos no nos percatamos, no nos tomamos el tiempo de decir tengo hambre, sino es voy a meter en mi boca todo lo que vea. Entonces uh-huh. ahí es importantísimo los alimentos que tengamos en casa. Uh-huh. Necesitamos tener alimentos saludables y ese carrito de compras que ustedes hagan, que no lo llenen de cosas llenas de, digamos, llénenlo de cosas saludables para que cuando ustedes
les dé un periodo de ansiedad, ustedes vayan y encuentren cosas saludables. Pero sí, totalmente, cuando ustedes estén ansiosos, debemos de parar y detener esto. Y muy importante, Rodri, la respiración. Es sumamente importante que estemos conscientes donde empezamos a hiperventilarnos, el corazón se nos acelera, esa ansiedad, ese no sé qué siento en mi organismo. Primero detengámonos a hidratarnos y a respirar profundo. Eso es fundamental para iniciar una buena selección en los alimentos. Yo creo que para todo, para vida. Sí, cada decisión que vamos a, o cada cosa que vayamos a hacer, respirar, hacerlo con y calma. Y aterrizarlo al momento, porque la ansiedad nos quiere llevar allá. Mañana, lo que tengo que hacer y las preocupaciones. No. Esto de la respiración y de buscar un espacio como un jardín, como el patio, como salir a un parque y traer todos esos pensamientos a la hora, percibir a través de los sentidos, qué estoy respirando, qué estoy viendo, qué estoy escuchando, me hace sentarme en el hoy. Entonces me distancio un poquito de lo que me está generando ruido mañana. Sí, doctor, y algo que decía siempre mi papá y lo tengo muy presente es, la mayoría de las preocupaciones es por algo que no ha ocurrido. O sea, es por pensar que va a ocurrir. Pero no ha pasado. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Alto y esperemos, respiremos, comamos delicioso, saludable, pero no nos ofusquemos por algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Nancy, nos decían mucho antes, no coma ansias. Es eso mismo. Viva el hoy. Exactamente. Viva el día de hoy, resuelva hoy. Ale, ¿cuáles cambios podemos incorporar en la dieta para reducir este comportamiento? Número uno, si usted es una persona que es ansiosa, por favor, desayune. El desayuno va a ayudarle a controlar la mayoría de periodos de ansiedad y picar. Tenemos horarios, ese horario sería la primera comida, de 5 a 6 tiempos de comida. ¿Por qué? Porque si tenemos periodos largos de ayuno, vamos a estar picando. Entonces es importantísimo los horarios de alimentación. Ok, el siguiente punto es elegir alimentos que brinden nutrientes esenciales. Súper importante. Cuando hablamos de nutrientes esenciales, hablamos de vitaminas, minerales. ¿Y dónde vamos a encontrar esas vitaminas y minerales? En las frutas, en los vegetales, en los frijoles, garbanzos, lentejas, y evitar los alimentos procesados, que son los chips o todo lo que es no saludable, cargado en azúcares y grasas. Entonces, alimentos que me brinden potasio, zinc, magnesio, colores. Llenemos esas meriendas de muchos colores. Que aquí hay varios ejemplos que ahora les vamos a mostrar. Y la siguiente es mantener hidratación sin esperar tener sed. Eso es muy importante. Muchas veces la sensación de que quiero comer es porque no me he hidratado. Y aquí les digo, de 2 litros a 2.5 litros de agua o líquido al día. Importantísimo, si usted es un deportista o es una persona que suda mucho, puede reponer electrolitos con un suero o también con alimentos altos en minerales. Pero la hidratación es fundamental y cada vez que usted sienta ansiedad, tómese medio vasito de agua tibia o algún fresco de fruta sin mucho azúcar y usted va a ver cómo esa ansiedad va a disminuir. ¿Un tecito, por ejemplo? Un té sin edulcorante y sin azúcar. Eso es importante. Ajá, acá lo traemos como ejemplo. Ustedes son maravillosos. Ok, Rodri, y desde la psicología, ¿cuáles recomendaciones puede dar usted para saber gestionar la ansiedad? Ve, yo siempre digo que cuando ya nosotros mapeamos que nuestro cuerpo está dando algunas de estas señales, es importante que usted identifique qué pensamientos están generando esa angustia. ¿Qué es lo que me está a mí provocando ese tema? ¿Qué es lo que decíamos ahora? ¿Es una crisis financiera? ¿Es algo, una conversación que no he tenido? Elaborar esto a través de la plática con personas que nos ayuden a sobrellevarlo. Pero importantísimo que nosotros identifiquemos y no que lo neguemos. ¿Qué tengo que enfrentar? Y empiece a dar pasos. Empiece a dar pasos para afrontar esto gradualmente, incluso con acompañamiento profesional también. Así es que esa es la primera recomendación que damos para el abordaje de ansiedad desde la psicología. Ok, la segunda, y que usted ya lo mencionó, es mantener un buen sueño, una buena rutina. El descanso. El descanso, vea, no son pocas las veces que le recomiendo a mis pacientes que tengan un ritual de descanso.
El ritual de descanso incluye dos gotitas de lavanda en la almohada, uh-huh, algo que pueda generar esa serenidad. Ojalá ir al descanso a la misma hora siempre. A veces no es posible, pero hacer el esfuerzo, porque si usted normalmente se acuesta a las 9, 10 de la noche, que eso sea una constante, el descanso. Ojalá separarnos de todos los aparatos electrónicos una hora antes, claro, de ir al descanso profundo, porque si no el cerebro está en dos estados que en psicología se llaman hipervigil, o sea, en vigilancia plena, y hipertenaz, o sea, está tenaz para accionarse en cualquier, atento, momento. Entonces, que el descanso se convierta en nuestra vida en un ritual, uh-huh, es, uh-huh, importante. Y me llama la atención el tercero, que es hacer un diario. Hacer un diario de lo que me está pasando. Un diario de lo que me está pasando. Vamos a ver, y aquí me refiero a esto. ¿Cómo te sentiste esta mañana? ¿Estuviste feliz? Uh-huh. ¿Triste? ¿Indiferente? ¿Cómo te sentiste? Escríbalo en un diario de las emociones. ¿Cuál fue la situación más compleja que afrontaste este día? Uh-huh. Uy, es que tuve una reunión complicadísima en el trabajo. Elabórelo. Desde la psicología conductual, el hecho de que usted lo que tiene aquí en su cabeza y lo que tiene en su emoción, usted lo escriba, ya simbólicamente lo sacamos. Uh-huh. Está puesto acá y cuando lo tengo escrito acá, tengo una manera para elaborarlo. Está fuera de mí. Entonces, escribir... ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que más disfruté de este día? Porque tenemos que hacer un balance. Hay días complejos, pero siempre hay algo que nos va a levantar el ánimo. Entonces, en ese equilibrio vamos a poder tener gratificación. Vamos a poder aumentar serotonina, que es la hormona de la felicidad. Uh-huh. Eso es muy importante. Adicionalmente, Rodri nos envió una bitácora que vamos a ver a continuación también, Rodri, para que nos explique. Esa bitácora es muy interesante. Te hablaba de que ahí tenemos, ajá, seis estados emocionales. Ahí está la carita molesta, ansiosa, indiferente, feliz. Bueno, y acá al lado izquierdo, al lado derecho de su pantalla, tiene la mañana, mediodía, tarde y noche. Y vemos las caritas sin el gesto. ¿Cómo me sentí? Uh-huh. Entonces hago el dibujito. ¿Cómo me sentí en la mañana? Empezó eso, me ayuda a reflexionar. ¿Por qué me sentí así? ¿Cómo me sentí al mediodía? ¿Cómo me sentí en la tarde y en la noche? Y los cuadritos estos son para indicar lo que ese era el mayor reto de ese día y lo que más disfruté de ese día. Y un termómetro personal en donde yo voy a seleccionar de 0 a 3 cómo me fue en esto. Es un examencito personal. 0 es muy bajo, 3 es muy bueno. ¿Evité disparadores de ansiedad? No, hombre, vieras, más bien le di más mente a la cosa. Uh-huh. No, sí, Rodrigo, tomé las recomendaciones, salí al parque, me di una caminata, sí lo logré, me llevé un 3. Y vamos mapeando así el día, uh-huh, a día. Qué bonito esto. Rodri, lo podemos poner ahora tal vez en la, sí, página de Facebook de Buen Día, ¿verdad? Para que la gente lo pueda descargar, se imprime, usted puede imprimir unas cuantas, lo hace por una semana y va mapeando esos momentos del día. Me parece lindísimo. Sí. Gracias a los dos por ayudarnos con estos consejos. A cada unos ejemplos de... Ah, bueno, sí, Ale, sí, aquí están las gomitas. Sí, tengan alimentos prácticos y fáciles y que los niños y los adultos mayores y todas las personas puedan verlos. Pueden ser frutas, pueden ser vegetales, pepino, zanahoria, tomate, el rábano con limón sabe delicioso. Pónganle limón a esos vegetales y van a ver cómo baja la ansiedad. Gelatinas sin azúcar, los gomitas tecitos. Y los tecitos. Y allá unas gomitas, pero con yogur para bajar la ansiedad. Qué y dar delicia, sensación de saciedad. Agradecemos a ambos por acompañarnos. Si usted desea contactar a la nutricionista Alejandra Irola, lo puede hacer a través del WhatsApp 8841-7890 o en sus redes sociales como ¿Qué dice la Nutri? Al psicólogo Rodrigo Monester lo puede localizar a los números de teléfono 4205-3519 o al 8309-9994. Además, en sus redes sociales también como psicólogo Rodrigo Monester. Se me juntaron todas las letras, Rodri, tenemos un problema. ¿Qué? Se van a pelear. ¿Qué? Los mangos. Le estamos echando ojo a estos mangos desde que los puso aquí. Pero la doctora, pero prueben los pepinos así. También. Le quitan la semilla. A mucha gente no le gusta por la textura, pero si le quitan la semilla se la toman, okay, en un batido. Vean, sabe delicioso, de verdad. ¿Lo compartimos? Sí, sí, compartamos uno. Y con ese limoncito. Qué rico. Este limoncito, qué bueno, Doc. Y todo es orgánico porque es de la huerta de mi mamá. ¿Te gustó este contenido? Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Teletica.com.